Me levanto a las 9, me hago mi cafelito y después, en vez de coger el coche para ir a trabajar, pues bajo una escalera, subo otra y ya estoy en el cole. Pues soy Solma, tengo 34 años y soy maestra de educación especial. Pero este año, pues las cosas de destino, estoy como maestra en el programa de aula itinerante de los circos. Y los niños que están en los circos no pueden tener una escolarización normal. Porque, ¿qué pasa? Que no pueden estar 3 días en un colegio, otros 3 días en otro y tal. Entonces el Ministerio de Educación le pide unos requisitos a los circos, que entre ellos que tengan un mínimo de 5 niños en edad de escolarización obligatoria y que pongan un cole y la casa del maestro. Y entonces los maestros pues venimos aquí y estamos con ellos, itineramos con ellos. Y entonces hacemos las clases pues normales, como en un cole normal. O sea, mi vida por la mañana es como cualquiera que va a trabajar. Buenos días, teacher. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Ese chique, Gaby. ¿Te gusta? A la papelera. Buenos días, señorita. Venga, chicos, empezamos. Los cursos que tengo es de segundo de educación primaria, de quinto y de sexto de educación primaria y de primero de la ESO. Pero los niños de quinto y de sexto de educación primaria no llevan un nivel curricular realmente de quinto y de sexto. Llevan un nivel de cuarto, llevan dos años por detrás. Entonces realmente lo que doy son 3 niveles distintos. A la pequeña Erin, un nivel de segundo. A las 2 niñas mayores, un nivel de primero de la ESO. Y a los 2 niños les doy un nivel entre cuarto y quinto. Ese es el nivel. Y eso es, normalmente pasa mucho en los circos, ¿vale? Que suele haber bastantes niños que tienen bastante retraso curricular. ¿Así que era de qué? Venga, conjugación. Y es sobre todo mucha organización. Pero aún organizándote mucho, también hace muchas cosas que tienes que ir cambiando, ¿no? Sobre la marcha, dependiendo de cómo los alumnos vayan respondiendo. Y después siempre intentar hacer muchas actividades comunes, aunque son a distintos niveles. Tercera conjugación. Tercera. ¿Cómo era? Aún organizándote mucho, hay tiempos muertos que no puedes evitar. Tú te programas unas cosas y tú dices, bueno, a estos alumnos les voy a dar una cosa, a estos les voy a dar otra, pero a lo mejor tú has planificado que eso se lo va a dar en media hora y el chaval no lo ha entendido y tarda 3/4 de hora, o al revés, el chaval lo entiende la primera y tarda 1/4 de hora. Entonces, que tienes que tener siempre recursos para esos tiempos muertos. El interés por el colegio en el mundo del circo hay veces que deja mucho que desear. Tienen una falta de motivación hacia el cole, ¿no? Lo que realmente les gusta a ellos, que es pues salir a la pista, ensayar, pues como a todos los niños, ¿no? Me gusta estar en el circo, es divertido. Conocer muchos amigos,
He ensayado 2 años ya sé ser malabarista. Hago 5 pelotas, 4 aros y 3 mazas. Ella quiere que nosotros aprendamos mucho lengua, mate, pero educación física se nos deja. Por la mañana estudiamos, hay cole como todos. Después vamos a comer, los deberes, ensayo, función. Y otra vez. Todos los días así. Igual. Solo estar en la vida del circo, nunca he estado en una casa. En una casa estuve más de una semana, no estoy más, me aburro. Entonces, ¿qué pasa? El mundo del circo, yo estaba acostumbrada a relacionarse entre ellos. A ver, que son gente muy maja, ¿no? Pero es siempre la relación entre ellos, porque van de pueblo en pueblo y no le da tiempo a hacer, a sentar amistades en distintos sitios. Entonces, su círculo es siempre el circo, entonces es un círculo muy cerrado y entonces tienen tradiciones culturales, pues, ¿no? Que hoy en día pues no están tan arraigadas y aquí sí que están más arraigadas. La vida en el circo me gusta mucho, no la cambiaría por nada. Pues me gustaría estudiar secretaría, porque me gustaría ser la encargada del circo, buscar las plazas a mi padre, hacer documentaciones. Eso es lo que más me gusta. Siempre relacionado con el circo. Dice habichuelas. Es que habichuelas y es lo mismo. Habichuelas, ¿vale? Jack vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Jack a la ciudad para que allí intentase vender la única vaca que poseían. El niño se puso en camino... Entonces estuve en Tarifa, que es un pueblo de Cádiz, y estuve allí y vi un circo, el Circo Berlín. Y entré al circo y pregunté por el maestro, la maestra, era en septiembre. Y había una maestra que se llama Paula. Y entonces pues hicimos muy buena amiga. Entonces le dije, mira, me llamo Solma, me gustaría entrar en esto del programa de las aulas del circo, tú me podrías dar información. Y hice muy buena amiga con la chavala y la chavala hizo la ruta por Andalucía, por Málaga, por donde yo vivo. Entonces era el fin de semana, Solma, ¿qué haces? Pues venga, vente. Pues vamos ahí, no sé dónde. Yo iba con ellos. Entonces empecé a conocer pues a distintas maestras del circo y el mundo del circo. Que las ramas se perdían de vista. Que somos... Este año creo que son 20 circos y 21 maestros. Creo que son. Hay veces que te sientes un poco sola. Lo peor, yo creo que aquí lo peor es la soledad. O sea, que te tienes que organizar mucho. O sea, te tienes que organizar mucho, no te tienes que obligar a salir. Decir, pues la tarde no voy a estar en la caravana metida. Voy a salir, o voy a llamar a alguien para hablar, o voy... Porque yo creo que eso es lo peor, pero yo estoy muy contenta, está siendo una experiencia muy bonita. Estás conociendo, pues yo qué sé, otro mundo distinto, ¿no? Un mundo además que llama mucho la atención, me tratan súper bien. Entonces yo la verdad es que estoy muy contenta, así como... aire fresco, ¿no? Lleva mucho tiempo haciendo lo mismo en un cole con los mismos compañeros y yo creo que hacía falta un cambio. Taller. Si yo no trabajaba en el circo, me gustaba ser el mecánico taller. Yo me llamo Bruno Marton, tengo 67 años, toda la vida que trabajo en el circo. De generación en generación estoy siempre del circo.
Yo el payaso, ahora el payaso, porque da joven siempre todo, da joven se hace trapechista, o equilibrista, o marabarista, pero cuando uno es viejo, la única cosa que se le gusta ancora trabajar es el payaso, porque otro no se puede hacer en el circo. No, perché è l'unica cosa il pagliaccio, perché uno non può essere a fare, non so, l'equilibrista o malabarista. Quando arriva un'età non è buono ponersi nella pista facendo un numero di circo. Non è buono per la gente, non è buono far mirare che quando uno è viejo sta ancora trabajando, perché poi può dire, oh pobrecito, mira è viejo, lo dejano trabajare ancora, e allora è peor la cosa. E la vita nel circo ora, diciamo, è un po' dura perché a parte il lavoro, tiene molto pueblo che non ti danno il sito perché tiene animale, poi ho sito una nuova lei che tiene che pagare un montone di denaro all'aggiuntamento, insomma la cosa va un po' male pure la gente, poca gente viene al circo, va un po' male di tutto. Me gusta lo que hago, toda la vida del circo, porque uno lo tiene en el sangre propio, y después me gusta mucho, como hacer el payaso, lo hago porque me gusta mucho. Me encuentro bien a hacer el payaso, a trabajar de payaso, con niños, con la gente, con todo. Vacaciones no existe para nosotros. La calle, durísima. Mejor aquí en el circo, que también es duro, pero en la calle es imposible. Me llamo Pascual, tengo 38 años y estoy aquí polivalente. Hago de todo, de chofer, montar, desmontar. Antes estaba mal, estaba en la calle. Entonces ya, buscándome la vida legalmente, para vivir. Y un día vi a la señora Clara, con el coche. Le pregunté si estaba buscando un chofer o un trabajador. Me dijo que sí. Hablé con Fabio y me dijo, ¿cuándo puede empezar? Mañana, si queréis. Y de ahí empezó todo.
En el circo llevo ahora 7 meses. Tengo 2 niños. Una niña y un niño. Y no los veo, pero ya. Esa es la vida que hay en el circo. Tengo un amigo que considero como un hermano, que tengo contacto con él. Y él me dice cómo van los niños. Nos llamamos cada semana, una vez o 2 veces a la semana. Ahora 2 años que no los veo. Y... pero ya. Eso es historia de la vida. Es un trabajo de cada día. Eso sí, si trabajas en una empresa, tienes el fin de semana de descanso. En nosotros es al contrario. Tenemos más trabajo el fin de semana que entre semana. Entre semana es más relax. Aparte el lunes cuando se desmonta. Hay días que va bien, hay días tranquilos, hay días que hay muchísimo trabajo. Como hoy, por ejemplo, hoy es un día larguísimo. Nos levantamos a las 8, boom, a preparar. Ayer nos acostamos, que era las 12:30 de la noche. Y así, cuando se monta, cuando se desmonta, es lo más duro. Hoy desmontamos todo el circo. Lo que la gente no ve, lo que hacemos nosotros. Que se ve un circo de fuera, se ve bonito. Pero también dentro hay la parte trasera del circo. Lo que se monta, se desmonta, los problemas.